La OTAN está asustada, la OTAN está asustada. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que no cree que Vladimir Putin vaya de farol asustándolos y diciendo que esto es una broma. No, no es una broma. El secretario general de la OTAN dice que esto es real y que hay posibilidad de fuego real. Así iniciamos el año nuevo 2022, y vamos a preguntar qué tan real es este fuego y qué tan real es la amenaza de la OTAN y qué tan real es lo que está diciendo Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Soy Roberto de la Madrid y esto es que ya cumplió 9 años al aire en diferentes plataformas, gracias a su apoyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Присущие майданным технологиям элементы силовой информационной ongoing escalation when Russia has a gun to the head of Ukraine with 100,000 troops near its borders, the possibility of doubling that on very short order. Both Russia and NATO allies. And now he's smiling right now. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias, sobre todo y más que todo, a usted. A usted porque en este año que acaba de pasar, 2021, pues nos apoyó y eso se lo debemos a usted nada más. Nos persiguió la censura de YouTube cambiándonos o haciéndonos cambiar de canal una y otra vez. Nos eliminó desde cero, comenzamos de nuevo y ya estamos otra vez con decenas de miles de seguidores. Y eso, como le digo, es gracias a usted. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a nuestros analistas. Está con nosotros Axier Amo Izarra, allá desde Moscú. Axier, muchísimas gracias por enlazarte desde Rusia para hablar de este tema tan importante. Gracias, Axier. Usted lo conoce, él sabe mucho de las relaciones internacionales y él sabe mucho de cómo se están moviendo las cosas allá en Europa. También está con nosotros y, como siempre le he dicho, desde que lo conocí, a la orilla del río Támesis, el gran periodista Javier Farge. Javier Farge allá en Londres con una gran experiencia para, pues, explicarnos qué está sucediendo. Muchísimas gracias y un gran abrazo de Año Nuevo a los dos. Axier, qué gusto saludarte. Año Nuevo 2022. Un gran abrazo para ti y toda tu familia. Los mejores deseos. Explícanos qué está pasando y si en realidad, y si es real, la posibilidad de fuego real. Por favor, adelante, Axier. Buenas noches, Roberto. La verdad que un placer y gracias por la invitación siempre. Y esos 9 años se van a quedar muy cortos, ¿eh?, a lo largo de estos días, ya lo verás. Pues la verdad que no tendría por qué decir esto, pero parece ser que no se están andando con bromas. Y los mensajes que se están lanzando no son ya como antes síntomas de sacar fuerza, ¿no?, y sacar músculo, sino demostrar una situación real, un miedo real y una alarma real. Nadie quiere tener una revolución, entre comillas, cocinada, ¿no?, con base terrorista en su patio trasero, y menos va a ser Rusia, a tanto que le ha costado
llegar hasta donde está, ¿no? Llegamos hace poco, hablamos casi de los 20 años del desmembramiento de la Unión Soviética y los primeros años del surgimiento de la Federación de Rusia, exclusivamente, además, hace escasamente 10 días, 11 días que hablábamos de eso, y estamos viendo cómo Vladimir Putin está siendo, creo que, bastante elocuente en sus mensajes directos. Más concretamente ayer, cuando tuvo la reunión esta de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, ¿no? Donde están países como Bielorrusia, Tayikistán, Kirguistán, también está, obviamente, Kazajistán, y donde ha dicho que no quiere mantener ni quiere tener una revolución de las llamadas de colores dentro del propio, digamos, escenario, o sobre todo, de lo de llamado del ámbito del espectro soviético. Y una revolución cocinada ahora mismo, pues digamos que causa mucho miedo y causa mucho pavor, porque se puede salir del guión establecido por las cabezas pensantes, ¿no? Que mantuvieran al inicio esta hoja estratégica para mantener esa revolución, y que obviamente hemos visto que en 2 o 3 días se ha roto cualquier tipo de guión suscitado por esas cabezas pensantes, y hemos encontrado, pues, un grave problema de seguridad internacional a las puertas de Oriente Medio, de lo que sería el comienzo de Europa, y sobre todo con dos bloques enfrentados como pueden ser la OTAN y Rusia. Y no olvidemos que mañana, día 12, se van a sentar a negociar. Bien, gracias, Axier. Vámonos desde Londres. ¿Cómo lo ves, Javier? ¿Qué tan real, qué se dice, qué tan real es la posibilidad de fuego real, por favor? Bueno, evidentemente, como decía el colega aquí en Moscú, estoy de acuerdo con ese análisis. La situación es bastante seria. La amenaza, el ultimátum que le está dando Rusia a la OTAN y a principalmente Estados Unidos es real. El 17 de diciembre del año que acaba de terminar, la Cancillería rusa presentó dos propuestas de acuerdo con la OTAN. Una de ellas, que se llamaba, y tengo que leerlo porque son nombres bastante largos, típicos de la burocracia rusa, un tratado entre Estados Unidos y la Federación Rusa sobre garantías de seguridad, y el segundo era un acuerdo sobre medidas para asegurar la seguridad de la Federación Rusa y los Estados miembros de la OTAN. Básicamente son dos propuestas según las cuales Estados Unidos y principalmente la OTAN van a dejar de intervenir en el área de influencia de Rusia. En este caso estamos hablando de Ucrania, y al mismo tiempo y una especie de salida, y una especie para evitar impedir la realización de maniobras militares en aquellos miembros de la OTAN que fueron antes miembros del Pacto de Varsovia, o sea, del área de influencia rusa. A cambio, Rusia no ofrece absolutamente nada. Simplemente les dice: a cambio nosotros no lo vamos a atacar a ustedes. Lo que quiere hacer Putin, evidentemente, es aprovechar cierta oportunidad que existe, no solamente en Estados Unidos, en términos de un país dividido, una presidencia débil, que es la de Biden, que es una presidencia bastante débil, un país, como digo, dividido, profundamente dividido de la época de Trump, un manejo de la economía bastante ineficiente, un manejo de la vacunación por la pandemia. Es un país bastante golpeado, y Europa, es decir, el componente europeo de la OTAN, que no está unido. La Unión Europea tiene una serie de discrepancias entre ellos, ¿no? Y esto se refleja evidentemente en la OTAN. Entonces, lo que está haciendo Putin es sacar provecho de estos flancos débiles, tanto de Estados Unidos como de la OTAN, para poder negociar un acuerdo que le permita, además, recuperar la iniciativa en su propio país, en la cual, aun cuando sigue siendo popular, ha perdido cierta popularidad, valga la redundancia, debido a la situación económica causada por la pandemia del coronavirus. La ineficiencia en la distribución de la vacuna, etcétera, etcétera. Él tiene que retomar la iniciativa como hombre fuerte. Y esta propuesta y este ultimátum, porque eso es lo que es un ultimátum, le permite a él no solamente recuperar la iniciativa a nivel doméstico interno, que siempre es importante, pero al mismo tiempo arrinconar un poco a un occidente que está bastante dividido y bastante debilitado. Gracias, Javier. Axier, a ver, te tengo una pregunta para ti, Javier, pero déjame ir con Axier, que también le tengo otra. Así muy simple, Axier, ¿quién crees que de los dos ceda? ¿Rusia cederá o la OTAN cederá? ¿O ninguno? Pues mira, Roberto, ¿sabes lo que pasa? Que en el caso, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo de Kazajistán, lo que no quiere Rusia es convertirse en que sea otra vez, como decía antes, una revolución fallida, ¿no? Hemos visto lo que está ocurriendo en Ucrania. En Ucrania ahora mismo ni siquiera el país, o sea, Europa, por ejemplo, que tiene un papel terciario, ya no te digo ni primario ni secundario, tiene un papel terciario en un fiasco total, un grave error
que sumió a Europa todavía en una división todavía más fuerte, si cabe, no solo política, sino también económica, porque inyectar dinero a Ucrania, por ejemplo, en base a que Estados Unidos ha metido 16.000 millones solo en créditos, cuando ha apostado por 270.000 euros, o sea, 270 millones en Polonia, pues ya creas una gran división dentro del territorio europeo. Pero lo que sí que está claro es que lo que no va a permitir es que en base a Kazajistán hay varias cosas. Por ejemplo, tenemos que recordar que la población rusa, en este caso, igual que con Ucrania, siente el deber, siente la necesidad de proteger a la población soviética, porque todavía no olvidemos que hace 20 años que estamos hablando de la desaparición de la Unión Soviética y la población kazaja en su 80% habla ruso perfectamente, se considera todavía de territorio ruso y lo que se marca aquí a la opinión pública es que se tiene que salvaguardar a la ciudadanía kazaja, que en este caso soviética o rusa, de influencia rusa. Porque vemos que además muchísima población de que procedente de la Federación Rusa vive y trabaja y ha mantenido familias en los últimos tiempos gracias al crecimiento que ha mantenido un país como Kazajistán, que ha crecido y ha vivido a expensas de ser una parte, un patio trasero de Rusia, que ha alimentado todo ese crecimiento. Empresas españolas, por ejemplo, que creo recordar y ahora mismo podría decir Talgo, que es una empresa automotriz y sobre todo también dedicada más al ferrocarril, es uno de los grandes inversores que tiene Kazajistán. O sea, que estás perjudicando o mandando un misil directamente a la línea de flotación, un torpedo a la línea de flotación de la economía europea. Un país como España no se puede permitir el lujo de alguien que compra trenes por valores superiores a 10.000 millones de dólares vaya a permitir que una revolución pues torpedee toda la economía y sobre todo que afecte a un país de la Unión Europea. Me gustaría también saber lo que se va a hablar en este caso de Kazajistán a partir de la Unión Europea. Un señor como Josep Borrell, que hace escasamente 2 semanas, 10 días, estaba recorriendo a pie el territorio cercano a Donbass, sin acercarse lo que es realmente al territorio de Donbass, a Donetsk, a Lugansk, a preguntar a la población si se sienten rusos o se sienten ucranianos, o si se sienten abandonados por Kiev, si se sienten amados por Moscú. No, no, lo vio desde la frontera, desde la barrera que la Unión Europea está creando en territorios de Ucrania, por ejemplo, y de Rusia, por ejemplo. Entonces, eso no se puede permitir. La población rusa ahora mismo ve con ojos de defender a sus hermanos kazajos ante una revolución que se está creando y que está cocinando. Pero un tema todavía que es mucho más serio y que tenemos que analizarlo de otra forma es la corriente, el tsunami terrorista formado por disidentes de Al-Qaeda, no sé, subversivos del Estado Islámico, que se encuentran en las fronteras de los países como Kirguistán, Tayikistán y toda esta zona de influencia soviética y que ahora mismo no tienen controlado esos campamentos base que se están estableciendo en las fronteras. Con lo cual, estamos enfrentándonos de Kirguistán, Tayikistán, que también sufrieron aquellas llamadas revoluciones de colores, pues volvando a ser ahora mismo ya un caldo de cultivo terrorista, un caldo de cultivo de estados fallidos, y lo único que va a hacer es más tensionar más la geopolítica internacional en base a un tablero donde van a jugar otra vez Rusia por un lado, Estados Unidos por otro. Y no olvidemos a China, que también es un territorio muy cercano, cuyas fronteras también pues son limítrofes con estos estados de tensión. Bien. Admiro tu inteligencia, Xier. O sea, la respuesta es no, no va a ceder ni Rusia ni la No va OTAN. a ceder. Y ahora regreso contigo para entonces hacerte la siguiente pregunta. Por cierto, Axier, en Kazajistán hay dos datos importantes. Uno, hay una serie como de nazis que está incluso matando a los que hablan ruso, ¿no? Y otro, estaba revisando la economía y hay tanto empresas de las grandes empresas de Estados Unidos y de las grandes empresas de Rusia, tienen ahí bastantes inversiones en los hidrocarburos dentro de Kazajistán. Ese es un tema también muy interesante, quizá para otro Es un tema programa. para analizar que Déjame ir tiene con. sí, para un programa, es verdad. Sí, Javier, a ver. Hay quienes dicen que quienes están felices son Estados Unidos y el Reino Unido, porque lo que están haciendo es que están aventando a la OTAN y a Rusia a confrontarse, y eso pues le favorece tanto, como si ya fueran dos cosas diferentes, le favorece tanto a Estados Unidos como al Reino Unido, pero no a Europa, o sea, no a la Unión Europea. ¿Qué tanto se dice esto desde Londres? Y además, sobre todo por el conflicto en Kazajistán, porque ahí matan dos pájaros de un tiro, entorpecen la vecindad de Rusia y además entorpecen el cinturón de la ruta de la seda. Y por supuesto en Ucrania, porque entonces a quien van a echar a pelear, pues sería exactamente a
la OTAN, porque el precio del gas se iría para arriba y lo haría más dependiente de qué gas, pues del gas de Estados Unidos. Por eso es que se frotan las manos Reino Unido y Estados Unidos. ¿Qué hay de esta hipótesis? ¿Es posible? ¿Es factible? Adelante, Javier. Bueno, en términos del Reino Unido, no hay que olvidar que el Reino Unido no está en la Unión Europea, pero está en la OTAN. Es un miembro importante de la OTAN. Siguiente, estamos hablando de la misma posición que el resto de Europa con respecto a la OTAN. Ahorita Boris Johnson se está enfrentando a una serie de problemas de nivel interno, de acusaciones de violar sus propias regulaciones de aislamiento. Acaba de surgir un escándalo de unos correos electrónicos que convocaban una fiesta en pleno encierro. Por consiguiente, las prioridades del gobierno de Boris Johnson ahorita están más adentro que fuera. En términos de lo que tú me preguntas, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Putin lo que está haciendo es queriendo negociar directamente con Biden. Creo que ha tenido 3 o 4 conversaciones en el último mes y medio. Uh-huh. Y lo que quiere es sacar provecho de lo que él considera es la debilidad en el sistema de Estados Unidos. Y esto está probado en la medida en que los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que han estado involucrados en las conversaciones con Rusia han sostenido conversaciones, valga la redundancia, de alto nivel. Y un elemento clave en todo esto es el actual director de la CIA, William Burns, que fue embajador de Estados Unidos en Rusia entre el año 2005 y 2008, que tiene bastante popularidad a nivel del Kremlin, lo ven bastante bien, y que él se opone a la expansión de la OTAN hacia Europa del Este, hacia el área de influencia de Rusia. En ese sentido, Putin considera que la negociación tiene que ser directamente con Estados Unidos, antes que hablar con la OTAN misma que está, o sea, quiere marginar a Europa, digamos, quiere trabajar a Europa por otra forma, con los suministros de gas, etcétera, etcétera. Pero en términos de la negociación política, quiere crear una especie de fisura entre la OTAN y Estados Unidos negociando directamente con Biden. En ese sentido, y el Reino Unido está en una posición un tanto extraña, porque por un lado se considera que es el aliado natural de Estados Unidos, pero por otro lado es parte importante de la OTAN, por consiguiente tiene que solidarizarse de alguna manera con la OTAN. Una cosa es la OTAN y otra muy diferente es la Unión Europea. Son dos cosas totalmente diferentes. Como te decía, en el caso del gobierno británico, él está más preocupado en los escándalos internos que hay que en la situación. Lo que sí preocupa es la situación en Ucrania. Es decir, lo que quiere Putin es que se detengan los operativos o los ensayos militares en aquellos países de la OTAN que están en la antigua área de influencia del Pacto de Varsovia, Polonia, etcétera, etcétera. Es una de las demandas que quiere hacer Putin en este sentido. Y Ucrania es un elemento importante en esta estrategia que tiene Putin de tratar de arrinconar a Occidente. Es decir, miren, no se metan con Ucrania. Ucrania es un país observador de la OTAN, pero no es miembro de la OTAN ni de la Unión Europea. Pero, sin embargo, es importante en términos de la estrategia regional, en términos de la importancia que tiene en la región misma. Es decir, hay un tira y afloja entre si Rusia va a mantener su área de influencia intacta o si la OTAN se va a meter en ese sentido. William Burns, que es el director de la CIA, como decía yo, se opone rotundamente a una expansión de la OTAN hacia antiguas áreas de influencia de la Unión Soviética, de lo que era la Unión Soviética, lo que es ahora la Federación Rusa. Y esto puede jugar un papel muy importante en bajar la tensión que existe, sobre todo en términos de que Putin quiere negociar directamente con Biden y a la Unión Europea, como decía el colega aquí, Ángel, pues la Unión Europea está ahorita en tercer, cuarto lugar en la lista de prioridades de Putin. La Unión Europea y los aliados europeos de la OTAN para él no cuentan. Aquí lo que cuenta es la negociación con Biden. Y como Biden ha mostrado un liderazgo relativamente débil, no es Putin tiene una actitud un poquito más, firme en ese sentido, entonces él considera que él puede negociar. Hay que tener en cuenta, los medios de comunicación pro-Kremlin que han estado publicando material relacionado a estas dos propuestas de acuerdo presentadas el 17 de diciembre, hablan básicamente de que o acepta Occidente esto o nos vamos a la guerra y nosotros vamos a ganar la guerra. Esa es la actitud entre belicista y excesivamente optimista, porque ellos consideran que están capacitados para poder enfrentarse a Occidente. Y volviendo al tema de Kazajistán, efectivamente, totalmente de acuerdo con Hans Ansier. Yo quisiera añadir una cosa más. A Putin no le hace ninguna gracia tener que dedicar refuerzos y tener que dedicar recursos para proteger a un país que es parte de esa alianza. Es un problema que no conviene a Putin. A él las tropas han tenido que entrar al país para proteger, etcétera, etcétera. Y no es algo que a él le haga mucha gracia porque no quiere
distraer tropas que puede, él podría desplazar en otras partes de su área de influencia, sobre todo en la frontera con Ucrania. De manera que él no le conviene esas revoluciones como de colores, como decías tú, colega, porque es una distracción innecesaria e indeseada. Y Putin no quiere, él quiere mantener una posición fuerte con respecto a la OTAN, con respecto a Estados Unidos, y esta es una distracción que no le hace mucha gracia tener que someterse a esta situación, ¿no? Bien, pero ¿estás de acuerdo que si Rusia se va a una guerra o un conflicto menor, sube el gas? Y si Rusia también se molesta con Europa, también le cierra el grifo y sube el gas. Y si sube el gas, pues le conviene entonces a los productores de hidrocarburos de Estados Unidos. Eso sí sería conveniente para Estados Unidos, ¿no, Javier? Claro, pero no solamente eso, hay que tener en cuenta que el arma que tiene Putin contra Europa no son los misiles, es el gas, son los suministros. El aspecto económico es algo, y como mencionaba acertadamente Ansier, China, que no hay que olvidar que China es parte de toda esta ecuación, sobre todo porque no solamente está geográficamente cercano a una de a ciertas áreas en las cuales Rusia opera, sino además por esta alianza informal que existe entre estas dos potencias contra Estados Unidos. De manera que en ese sentido el gas es el gran arma que tiene Rusia con respecto a Europa y por donde la puede estrangular Europa. Y eso en ese sentido es bastante importante. Y en ese sentido, Estados Unidos no va a simpatizar demasiado con Europa. En ese sentido, ahí Estados Unidos no se va a meter en ese terreno porque no le interesa. De manera que por ahí yo creo que Putin sabe perfectamente bien que Europa no está unida en este momento. A la extrema derecha en Hungría, digamos, a la pandemia, y por consiguiente está en una posición bastante débil, me parece. Me tienes que disculpar, A ver, Axel. me tengo que retirar, me Bien. tienes que disculpar, pero antes quisiera decir lo siguiente, hablando con Javier, como bien decías, un apunte. Obviamente Putin ya está marcando la diferencia al no negociar directamente ni con Jens Stoltenberg, que es el director de la OTAN o la cabeza visible de la OTAN, ni siquiera ni con el Parlamento ni con el Consejo Europeo. Habla con Macron, o sea que ya ha marcado, y con Biden, ya ha marcado la diferencia entre lo que yo creo que con quién es mi nivel para negociar. Y voy a imponer ese nivel sin escuchar realmente a los que tienen que hablar. Yo creo que a partir de ahí la OTAN o la Unión Europea poco tienen que hacer. Aquí el mercado se lo van a comer entre Estados Unidos, Rusia, entre Vladimir Putin y Joe Biden. Bien, antes de que te Saludo. vayas a decir, Sí. antes de que te vayas, ¿qué va a pasar? Porque ya dijiste que no sé de Rusia, no sé de la OTAN, no sé de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si nadie cede y se llega a la fecha del ultimátum de Putin? Va a ocurrir lo siguiente: si hubiera un conflicto o un enfrentamiento armado, la propia población, no es lo mismo tener a la población detrás tuyo y apoyándote como es la población rusa, porque en Europa nadie quiere ahora mismo un conflicto y menos con Rusia, ni la OTAN va a estar dispuesta a hacer un conflicto y menos con Rusia. La población va a marcar esa gran diferencia entre el apoyo que sí que tiene Putin y el no apoyo que tiene el resto de los demás. Axier, te mando un gran abrazo de Año Un Nuevo, fuerte lo abrazo y mejor lo para siento, y ti y muchísimas gracias. para tu familia. Igual, Gracias. Nos gracias. vamos, Javier. Tu conclusión, ¿qué va a pasar entonces con todo esto ya que dijimos? Un leve pronóstico, porque está difícil, por favor. Mira, yo no creo que se llegue a conflicto. Durante la Guerra Fría nunca hubo un conflicto directo entre Estados Unidos o Occidente y la Unión Soviética. Nunca existió. Era un conflicto a través de peones y a través de piezas. En África tenías por un lado Angola, Mozambique, etcétera, países que apoyaban a la Unión Soviética, Sudáfrica que apoyaba a Estados Unidos. En América Latina, Cuba con Rusia, la Unión Soviética y las dictaduras de Cono Sur con Estados Unidos. Nunca hubo un enfrentamiento directo. Dudo mucho que haya un enfrentamiento directo en este caso. Sobre todo teniendo en cuenta que hay elementos dentro de la administración de Biden que no quieren un conflicto. Y ahorita Biden, por ejemplo, ha amenazado con sanciones económicas a Rusia si es que hay algún movimiento contra Ucrania. ¿Pero eso qué significa? O sea, ahí no hay nada concreto. Yo no creo que se llegue al enfrentamiento armado. Hay voces belicistas dentro de Rusia que hablan de que vamos a ganar esa guerra y estamos arrinconando a la OTAN y la OTAN no cuenta, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, en el momento en el cual la OTAN se vea amenazada por Rusia, Estados Unidos va a saltar a apoyar a sus aliados. No le va a quedar otro remedio a Estados Unidos. Por consiguiente, dudo mucho que el ultimátum se produzca. Hay que tener en cuenta una cosa, que este no es un conflicto que viene de ahora. Este es un conflicto que viene desde la caída del muro de Berlín, cuando un acuerdo tácito, implícito entre primero Gorbachev y Reagan, después Gorbachev y Bush,
de no ampliar las fronteras de la OTAN hacia los antiguos países de Europa del Este. 10 años después, Polonia, la República Checa y Hungría ya eran parte de la OTAN, y poco después otros países de la antigua área de influencia soviética empezaron a integrarse a la OTAN, y eso no hizo ninguna gracia a Putin. Ya en el año 2001, durante la primera presidencia de Putin, él hacía una advertencia que se trataba de una alianza militar que se estaba moviéndose a la frontera con Rusia. Pero este es un problema que viene de antes, y Ucrania es simplemente el capítulo más reciente en una sucesión de conflictos que tiene mucho que ver además con la forma en que se sienten los rusos. Los rusos sintonizan perfectamente con la desconfianza que existe con respecto a Occidente y los planes que tiene de extender sus dominios hacia la antigua área de influencia soviética. Si tú ves todos los discursos de Putin, sus discursos, sus acciones, las paradas militares, etcétera, todos recuerdan la Unión Soviética, porque él quiere volver a la gloria de la Unión Soviética, aunque no se llame Unión Soviética. Y en ese sentido, este tipo de amenaza es parte de ese juego. Dudo mucho que se llegue a, siempre hay que estar teniendo en cuenta de que hay una negociación directa entre Estados Unidos y Rusia. Y teniendo a William Burns, el director de la CIA, un ex embajador de Estados Unidos en Rusia y una persona partidaria de no crear un conflicto, eso puede ayudar a amainar la situación y buscar una solución pacífica a una situación, para la redundancia, que es peligrosa, pero que todavía no ha llegado a una situación en la cual nosotros podamos decir que estamos al borde de un conflicto armado. Perfecto. Solo para contrastar, porque al principio... conflicto entre los dos grandes no, pero sí dijiste, Javier, pero sí hay posibilidad real de un fuego real. Eso sería en actores intermedios o subsidiarios, como las guerras proxy o cómo. Bueno, en este sentido sí sería algo más directo, porque ya no hay los proxies, ya no existe la guerra. Hoy cada país tiene su propia independencia, de manera que ya no existe esa ecuación de países piezas en un tablero de ajedrez utilizadas para la guerra. De manera que sería un enfrentamiento más bien directo. La cuestión es, en primer lugar, hasta qué punto la OTAN tiene la capacidad militar para poder enfrentarse a Rusia. En segundo lugar, hasta qué punto es cierta la capacidad militar de Rusia. Porque estamos hablando que hay una especie de alarde belicista con respecto a Rusia y su propia capacidad para poder responder a una crisis militar. Pero hasta qué punto esto es cierto. Esa es la gran pregunta que tengo que hacer. Es cierto que han desplazado tropas a la frontera con Ucrania, es cierto que Rusia está poniendo presión en Occidente para que no intervenga en Ucrania, pero al mismo tiempo no sabemos si la capacidad militar de Rusia es tan fuerte como ellos claman. Puede que no sea ese el caso. Consiguiente, cabe pensar que la negociación directa entre Estados Unidos y Rusia es la mejor garantía de que no se va a llegar a un conflicto directo, porque si hay un conflicto directo, ¿con quién va a ser? No va a ser con Estados Unidos, va a ser en Europa. Y eso es algo que Europa, su colega en Rusia, Ansier, como él decía, no quiere Europa. Europa no quiere un conflicto armado. De manera que va a haber una presión también por parte de la OTAN y por parte de Europa a Estados Unidos para que se llegue a un acuerdo, porque cualquier conflicto armado sería en territorio europeo y no en territorio de Estados Unidos. Y eso es algo que no quiere Europa. Definitivamente no quiere. Javier, muchísimas gracias. Un gran abrazo de Año Nuevo. Todo lo mejor para ti y para tu familia, y todo lo mejor para el mundo. Que la paz prevalezca siempre. Gracias, Javier. Axier, gracias por unirse allá desde Moscú. Gracias a los dos y gracias a usted en este inicio de año que, pues, parece que nos jala para un lado, nos jala para el lado belicista. Ojalá que no. Vamos a ver qué está sucediendo en esas conversaciones que nuestros expertos nos alertan. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Buenas noches.